usuarios con conductores privados. La aplicación está disponible para descargar gratuitamente en smartphones a través de Google Play o App Store. Gracias al sistema GPS, Uber localiza tu ubicación exacta. Primer paso, definir ubicación de recogida Uber o Uber Van. Segundo paso, hacer clic en solicitar lugar de recogida. Tercer paso, confirmación de conductor. El servicio solicitado a través de Uber tiene una única forma de pago con tarjeta de crédito. Este diciembre, Guadalajara, Jalisco, México. Es el centro para el intercambio de ideas acerca de la transformación de la industria audiovisual. El evento más importante sobre televisión de Iberoamérica, en la ciudad que lo vio nacer, TV Morfosis. Guadalajara, Jalisco, México. Diciembre de 2014. Continuamos en el sexto foro internacional de televisión TV Morfosis, 60 años de la televisión en Colombia, experiencias, retos y perspectivas. Les recuerdo que TV Morfosis es un formato del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara, operado en Colombia por el canal universitario Nacional Zoom y en esta ocasión coproducido por el Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana. Pero antes de continuar, deseo presentarles a nuestros invitados. Es abogada por la Escuela Libre de Derecho de México Distrito Federal. De 1998 a 2005 vivió en Brasil, donde se desempeñó en diversos puestos dentro de compañías relacionadas con las telecomunicaciones, entre ellas Bell Atlantic, Embratel, Grupo Yusacel y Worldcom. En 2012. Contendió para obtener el puesto de diputado federal por el 22 Distrito Electoral con sede en Iztapalapa, Estado de México. Actualmente es diputada federal de los Estados Unidos Mexicanos. Diego Molano Vega es ingeniero electrónico en la Pontificia Universidad Javeriana, donde también cursó su máster en Economía. Obtuvo el grado de maestro en negocios en el Instituto Internacional para la Administración y el Desarrollo de Lausana, Suiza. Ha sido miembro de las juntas directivas de la Asociación Iberoamericana de Operadores de Telecomunicaciones, el Foro de Negocios de Mercosur Europa y la Cámara de Comercio de Colombia en España. Además, fue fundador y presidente de la Asociación de Reguladores de Telecomunicaciones de América Latina. Actualmente, como ministro de Tecnologías de Información y Comunicaciones, lanzó el Plan de Tecnología Vive Digital, que busca masificar el uso de Internet en Colombia y que ganó el reconocimiento en el Congreso Mundial de Móviles con el Premio Gobierno de Liderazgo por su papel como líder regional y mundial en el campo de las telecomunicaciones. Oscar Giovanni León Suárez es ingeniero electrónico de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Tiene un posgrado en Gerencia de Proyectos de Telecomunicaciones del Politécnico Gran Colombiano y un máster en Dirección de Negocios de la Universidad de La Sabana. Ha ocupado cargos y posiciones destacadas, entre las que se encuentra la Gerencia de Planeación Regulatoria de Comsel SA. También fue asesor de la ministra Marta Pinto de Hart en el periodo 2001-2005 en temas relativos al espectro radioeléctrico, estrategias regulatorias, otorgamiento de licencias, entre otros. Además, asesoró al director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones en el año 1999, hoy en día la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Actualmente, es el director general de la Agencia Nacional del Espectro de Colombia. John Ospina Estudió comunicación social y periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana en su natal Colombia. Su trayectoria en medios de comunicación le ha permitido desempeñarse en radio, prensa, medios electrónicos y televisión. Se ha especializado en arquitectura de información, networking para la producción y difusión de contenidos audiovisuales y la generación de contenidos multiplataforma, temas profesionales que ha complementado con la docencia universitaria. Actualmente es subdirector de la señal internacional del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara en México. Purificación, bienvenida. Señor ministro, bienvenido. Oscar Giovanni, bienvenido. Y antes de que entremos en materia, les recuerdo a los televidentes que nos están siguiendo en vivo a través del canal Universitario Nacional Zoom a través del sistema universitario de radio y televisión de la Universidad de Guadalajara en su canal 44 en México y el 31.2 en Los Ángeles y a través de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica que si desean interactuar con nosotros lo hagan a través de las redes sociales con el hashtag tvmorfosis Así también lo pueden hacer arrobando las cuentas del de canal Zoom de Colombia, arroba Canal Zoom TV, y del de canal 44 de la Universidad de Guadalajara, arroba Canal 44 TV. Y antes de entrar en materia, eh, dama, caballeros, les invito a que veamos un poco de qué vamos a hablar en esta ocasión. Uno de los temas con más amplia discusión desde hace varios años, tanto por organismos de radiodifusión como por operadores de telecomunicaciones, entidades gubernamentales y no gubernamentales, ha sido el del dividendo digital. Factor clave del proceso de transición de la televisión analógica a la digital, el dividendo digital permitirá desarrollar y universalizar la banda ancha, acelerar su penetración y uso en regiones tradicionalmente rezagadas, Además, facilitar procesos de integración regional de telecomunicaciones, todo esto acompañado de un necesario desarrollo de la regulación relativa al espectro radioeléctrico. En el caso colombiano, la liberación del espectro impacta directamente los ejes infraestructura y servicios del ecosistema digital, definido en el plan Vive Digital del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación. Además, estimula considerablemente los ejes aplicaciones y usuarios. En este programa discutiremos sobre cómo, con la liberación del segmento superior de la banda del espectro radioeléctrico y los programas de masificación de conectividad de banda ancha móvil, Sumado a las nuevas propuestas de contenidos, aplicaciones y servicios, se puede pensar en la promoción de una industria complementaria a la televisión digital terrestre. Pues bien, ya escuchamos y vimos un poco de lo que nos traía nuestro compañero Edgar Olivares en este tema que bien vamos a abordar en este momento. Y quisiera empezar, eh, purificación, si me permiten caballeros, por honor a la dama, que nos cuentes un poco de esa discusión que en este momento se está dando en México, de las leyes secundarias, que bien podrían ilustrar un poco lo que es la realidad del mercado de las telecomunicaciones, no solo en México, sino en América Latina, y que de alguna manera anticipas cosas también en tu último libro. Que realmente tuve la oportunidad de leer y que nos muestra el fin de los medios. Sí, efectivamente, el libro que fue publicado en octubre del año pasado, apareció eh, publicado mi libro, se llama El fin de los medios, pero es el fin de los medios como los conocemos. ¿no? Es evidente que es el, estamos, vamos, quebrando paradigmas todos los días. Realmente tratar de legislar hoy para lo que va a suceder en el futuro es prácticamente una locura, no podemos ni siquiera intentarlo porque no nuestra imaginación no alcanza para saber qué es lo que va a ser en el futuro. Lo que sí sabemos es que la realidad como la conocíamos ya cambió. Y tenemos nuevos paradigmas y nuevos, uh, nuevos retos y desafíos para poder uh, optimizar las oportunidades que nos, que nos brindan las nuevas tecnologías. Y digo que eh, son oportunidades para nosotros, para países, por ejemplo, como México, para, como, como Colombia, para los países latinoamericanos en general, puesto que eh, estas nuevas tecnologías nos dan la oportunidad de acortar esta brecha que existe eh, entre las naciones que tienen un avance tecnológico mucho, mucho, mucho mayor. Que, que nosotros tenemos, ¿no? unos más y otros menos, pero el hecho es de que ciertamente nos encontramos tal vez, como la región, en circunstancias diferentes, las, el contexto político será distinto, pero sin duda eh, todos esperamos o anhelamos tener una infraestructura de telecomunicaciones que nos permita ofrecer a toda nuestra población en términos de equidad ¿no? la posibilidad de tener acceso a estas herramientas fundamentales, es decir, son las redes de pescar con las que puedan alimentarse. Y, y para mí, bueno, número uno, decirles que estoy muy agradecida por la invitación a, a participar en este foro. Lo hago ya, ya soy cliente regular de, <laughs> del Canal 44 en Guadalajara, todos los diciembres ahí estoy, en la Feria del Libro. Eh, pero esta oportunidad de estar aquí con, con mi amigo Diego, a quien conozco desde que jugamos jugábamos canicas cuando chiquitos, hacíamos nuestros pininos en Brasil. <laughs> no es verdad, Diego. Dicen que eh, todos hablamos de la feria de acuerdo a cómo nos va en ella. Yo tengo muy buen concepto de los colombianos por culpa de Diego. <laughs> la verdad es que es una excelente, una persona muy competente, muy capaz. Eh, y, y bueno, he estado escuchando a los diferentes panelistas, eh, no necesariamente coincidiendo con todos ellos, pero hablando en específico del tema que nos atañe, eh, probablemente ya... Eh, eh, quienes me, pre me precedieron, dieron antecedentes de que en México estamos en medio de una revolución legislativa en términos de lo que es precisamente estas nuevas oportunidades tecnológicas en, en cuanto a medios de comunicación electrónica. Seguimos llamando telecomunicaciones o radiodifusión a segmentos o mercados que ya al final de cuentas no tienen por qué ser... Distintos. Al final de cuentas, toda esta información, la información de las telecomunicaciones, está, o sea, telecomunicaciones, medios audiovisuales, están eh, digitalizados y estamos hablando de bits and bytes, ¿no? unos prendidos y apagados, ceros y unos, y esto se transmite ya a nivel digital. Esa información, evidentemente, tiene que ser convertida a señal analógica, cuando es que efectivamente el dispositivo no está preparado para recibir las señales digitales, o viceversa. El hecho es de que hoy por hoy tenemos una gran oportunidad frente a nosotros, y es de que precisamente lo que antes era algo que era en exclusiva, que eran las redes de distribución de los contenidos audiovisuales en general, resulta que esa exclusividad se agotó porque ya no nada más los contenidos audiovisuales pueden ser transmitidos a través de señales de radiofrecuencias para televisión abierta o de radiofrecuencias por satel vía satelital para televisión restringida o por, o por señales de cable o, o por exclusivamente redes de fibra óptica, sino por todos ellos. En donde las ventanas que antes eran pequeños aparatos televisivos, bueno, unos pequeños y otros más grandes, dependiendo de cuál presupuesto de cada cual, al final de cuentas limitaban. Y entonces, para, vamos, el que decía, yo tengo una empresa de televisión, no solamente tenía la red de distribución de, de, de la televisión, sino tenía además integrado verticalmente la capacidad de producción de contenidos. Y esto, bueno, pues al final de cuentas es una dinámica que ha variado y ha cambiado completamente. Porque con las nuevas tecnologías, evidentemente ahora vamos a poder no solamente tener mayor competencia en sentido de la televisión abierta, que ahora me he enterado eh, aparentemente en, en, en Colombia, no tiene el grado de importancia que tiene, por ejemplo, en México, porque en México... Eh, a pesar de que en fechas muy recientes hemos incrementado la televisión de paga de apenas el, el 15% al 46% en unos 3, 4 años máximo, el hecho es de que es inclusive ese 46%, el 70% del tiempo que tiene prendido su televisión no tiene para ver las señales de televisión abierta. Y el hecho es de que esa televisión abierta está concentrada en un grupo televisivo, que es un grupo que controla con una capacidad muy semejante a la que de alguna manera podríamos eh, hacer equivalente a la Argentina, de, al, al poder que tenía Grupo Clarín en Argentina. Pero desde el punto de vista de periódico y desde el punto de vista de empresas cableras. Sé que en Colombia, por el contrario, ustedes tienen una penetración de televisión de paga del 80%. Eh, pero al final de cuentas el hecho es de que en México la televisión abierta sigue siendo realmente el parangón que permite entrar a todos los hogares. Y estas señales de televisión abierta están a cargo de un solo grupo, Grupo Televisa, que está alineado con otra televisora, a la que de alguna manera le llaman el duopolio, que se llama Televisión Azteca. Y es que en realidad, desde que fue privatizada Televisión Azteca, porque era empresa del gobierno, en 1994 hubo una división de mercado en donde el mercado se quedó en 70-30. Estoy hablando de que desde 1995 hasta la fecha no han cambiado las participaciones de mercado, pero no cambian las participaciones de mercado sin importar los horarios ni la programación. Y si vemos los contenidos en cuanto a línea editorial, podemos comparar los dos noticieros de lo, de, del horario premium de la noche, ya te dé cuenta que les hubiera, los hubiera escrito, o sea, el teleprompter debe decir, de, debe ser simultáneo, solamente son diferentes personajes el que, los, el que leen el teleprompter que tienen enfrente. En realidad la línea editorial es dirigida por un grupo masivo. Y eso se va a quebrar a través precisamente de esta este cambio a la televisión digital, porque la televisión digital no solamente va a abrir la oportunidad a la licitación de dos nuevos canales de televisión, pero va a crear esta también oportunidad de utilizar la banda de frecuencia de los 700 megahercios para que el Estado mexicano asuma la obligación de proporcionar acceso de banda ancha para toda la población mexicana y muy especialmente en forma subsidiada para aquellos segmentos de la población que se encuentran más marginados y que no tienen la capacidad económica para poder acceder a la nueva sociedad de la información. Qué buena introducción, purificación de lo que es el contexto en este momento mexicano. Eh, señor ministro, yendo un poco a, al caso colombiano. Eh, en el tema de televisión digital terrestre, sin lugar a dudas, gran parte de ese liderazgo también ha tenido mucho que ver con la gestión que se ha hecho desde el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación. Bien lo veíamos en el video introductorio del ecosistema digital colombiano. Y cómo con los planes de masificación de banda ancha móvil, pues ha empezado a jugarse un papel bien interesante en lo que es la oferta de contenidos, aplicaciones y soluciones eh, que pueden llegar a complementar la televisión digital terrestre. De hecho, la iniciativa APSCO es una de las iniciativas que eventualmente es la que más renombre tiene en este momento en el desarrollo de ese ecosistema. ¿Qué más nos puede usted contar frente a esa gestión que se está haciendo desde el Ministerio que refuerza y apoya el trabajo de la implementación de la televisión digital terrestre en Colombia? Bueno, John, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación a TV Morfosis. Es un placer estar aquí y además en muy buena compañía con Oscar y con Puri. La verdad es que Oscar y Puri sí jugábamos a las canicas hace muchos años. Es un placer estar aquí eh, hoy en Bogotá con Puri. Eh, además porque los mexicanos no saben lo que tienen en Puri, porque eh, las personas que saben de TICS. Y saben de políticas, o sea, los políticos de las TIC son realmente escasos en el mundo. Y México tiene el placer de tener eh, a Purificación Carpintero, que es una de las grandes políticas de TIC de América Latina. Es un placer estar contigo. Por bueno, y un saludo, un saludo a todos los tapatíos que nos están viendo por el canal 44. Un saludo a toda la gente que nos está viendo también por el canal Universitario en Los Ángeles. Y un saludo a toda la gente que nos está viendo por el canal Zoom en todo Colombia, a través de la televisión y también a través de Internet. John, en Colombia hace cuatro años con el presidente Juan Manuel Santos dijimos, vamos a hacer una revolución digital. ¿Pero para qué? ¿Para qué hacer una revolución digital? Y el primer objetivo que planteamos es para reducir la pobreza. ¿Por qué? Porque como dijo Puri, la tecnología da oportunidades a todo el mundo. Cuando llegamos a, un, a una escuela rural, en la mitad de la selva amazónica colombiana, y conectamos esa escuela y a los niños a Internet, esos niños con ese Internet tienen la misma oportunidad de tener acceso a toda la sociedad de la información que un niño rico que va a una escuela privada en Guadalajara, en el DF, en Bogotá, en cualquier parte del mundo. Y eso hace que las TIC sean realmente una herramienta maravillosa para reducir la pobreza y también para generar el empleo. Y este mundo pues está cambiando muy rápido. Y como dijo Puri, es un tema de las pantallas. Y, y este cambio tan rápido lo veo en mi propia vida. Yo cuando, cuando crecí en una pequeña ciudad aquí en Colombia, eh, veía televisión primero en blanco y negro. Y, y la veíamos además toda la familia, todos sentados en el mismo sofá viendo el mismo programa de televisión. Pequeña. Y... Sí, éramos seis. Y luego vino la televisión a color. Y ahí vino un cambio importantísimo en mi vida. Chespirito. Y es un gran aporte de México. Muchas gracias, mexicanos, por Chespirito. Todos los colombianos crecimos con Chespirito. Y además aprendimos mucho de la cultura mexicana gracias a Chespirito. Y también a la carabina de Ambrosio. Y también a muchos, muchos temas. Por eso nuestra cercanía es tan fuerte. Es más, por ahí tú sabes que aquí se consiguen mejores mariachis. Que México es parte de esa influencia de la televisión, de cómo realmente la televisión tiene una influencia cultural. los de Jalisco que están viendo. Pues sí, lo, lo reto. Aquí tenemos muy, muy buenos mariachis. Luego, pues con la televisión a color pasó una cosa: que ya no, ya, ya, con el tiempo ya no veíamos televisión todos juntos, sino que cada uno veía televisión solo, empezó a tener televisión en el cuarto, cada uno, en sus habitaciones. ¿Y luego qué pasó? Pues que empecé a tener una segunda pantalla, el computador. Luego vino una tercera pantalla, que fue la pantalla de los videojuegos. Luego la del teléfono celular y últimamente la de la tableta. Pasé entonces de una pantalla a cinco pantallas. Cinco pantallas, e inicialmente en la primera pantalla que veía yo, pues los canales abiertos. Luego vino la televisión por cable en donde ya tenía acceso a 200 canales. O sea, ya, ya, ya la exclusividad de quién tiene el contenido se empieza a diluir. Empieza a haber pues, mucha más oferta de contenidos a lo que estoy expuesto. Luego con el computador, pues poco a poco cada vez más. Y hoy en día, pues tengo infinidad de oferta a través de esas cuatro pantallas. Y hay que analizar, una cosa muy importante es... Y ahora vienen pues otro elemento más de la TDT que tú explicabas, Puri. Pero viene el elemento es, oiga, ¿y cómo funciona esa maquinita por dentro? ¿Cómo funciona el flujo de caja? Porque quiera nos guste o no nos guste, aquí el dinero es muy importante. Y cuando yo veía H. Espíritu sentado con toda mi familia, viendo, tele, viendo allá con todo el tiempo, pues había un modelo. Y era que, pues uno veía el programa y ponían unos comerciales, y entonces uno como consumidor consumía más esas marcas que se publicitaban, y esas marcas patrocinaban el desarrollo de esos contenidos. Hoy ese ecosistema es mucho más complejo, muchísimo más complejo. ¿Por qué? Porque es un ecosistema en el cual ya ese sistema tradicional ha, ha transformado muchísimo. Y hoy en día ese ecosistema es una realidad. En Colombia. Más del 80% de la gente tiene televisión por suscripción, o lo que llamas tú televisión paga. Solo un 16% ven la televisión abierta. Muy poquito. La mayoría, efectivamente, como pasa en México, ven los canales abiertos por el cable o por sistemas satelitales, pero muy poquita gente. Y ya casi un 30% de los colombianos ven los contenidos de la televisión o videos permanentemente a través de Internet. O sea, estamos en otra realidad. Ya los consumidores colombianos gastan mucho más tiempo en Internet que frente al televisor. La radio sigue siendo aquí en Colombia el medio todavía que nadie destrona. En Colombia los colombianos escuchamos casi 24 horas a la semana de radio. O sea, por una semana 24 estamos conectados a radio, mientras que en televisión solo es 11 horas a la semana vemos televisión eh, y en Internet eh, estamos eh, cerca de 10 horas a la semana conectados, esos son los datos de la última semana que estamos midiendo. Pero los, estamos transformándonos rápidamente. Ese televidente ya se transformó en un, en un consumidor de multipantalla. Y lo veo hoy en día. Cuando me pregunto, ¿en dónde veo el Mundial de fútbol? Entonces digo, oiga, lo puedo ver en la televisión abierta, en TDT. ¿No? En, 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 en alta definición, baja definición, lo puedo ver a través de la televisión de pago, pero también lo puedo ver por 4G, por los dispositivos móviles de 4G o por Internet o por IPTV. Eh, y, y existe además el servicio, tú lo compras y lo pagas por cualquiera de esos, de esos sistemas y lo puedes ver en cualquiera de esas pantallas. Pero no solo de proveedores colombianos. Porque las fronteras también desaparecieron, a pesar de que hay acuerdos, obviamente, de, de, de derechos, etcétera, etcétera. Hoy en día, eh, y tú lo ves, por ejemplo, nadie en Colombia oficialmente ha transmitido House of Cards, pero todo el mundo habla de House of Cards, es una realidad. Pero el problema que tiene aquí esto, y es el debate que debemos tener desde el punto de vista de políticas, es, ¿y qué hacemos? Con la televisión pública. En este nuevo ecosistema, ¿cuál es el rol del Estado en esa regulación? ¿El, el, el Estado tiene posibilidades de regular los contenidos? Aquí en Colombia hay una regulación obviamente de contenidos de televisión con unas franjas horarias. Entonces a los niños, en las franjas infantiles hay una regulación muy fuerte. Pero en el mundo de Internet, puri. aquí en Colombia hicimos un estudio, en cinco clics, los niños de cinco años aleatoriamente llegan a una página de pornografía. ¿Y eso se puede regular? Técnicamente se puede regular. Ministro, excelente la pregunta que dejaba... y quisiera que dejáramos en este momento ahí su intervención para que vayamos con, con Oscar y ahorita retomamos el tema, Ministro, porque sí es importante saber cuál es el rol del Estado en, en todo este eh, proceso de implementación. Óscar, eh, teníamos la oportunidad aquí en, en Tebemorfosis, en otro de los espacios que tuvimos eh, hace poco, de conversar con el sistema de medios públicos de Colombia con Diana Celis, y nos mencionaba que efectivamente ha sido un trabajo mancomunado, no es un trabajo que haya sido liderado específicamente por alguien en especial, sino que ha sido una puesta en común de esfuerzos. Agencia Nacional del Espectro, Comisión de Regulación de Comunicaciones, Ministerio de TICS, Autoridad Nacional de Televisión, el mismo Sistema Nacional de Medios Públicos. ¿Cómo es ese rol? ¿Cómo se integra ese equipo en un bien común de un país? Que va encaminado a eso, a reducir una brecha de pobreza, pero también una brecha digital de la mano de estas alternativas. Eh, bueno, John, muchas gracias. También muchas gracias a Teomorfosis por la invitación, precisamente para que podamos compartir las experiencias de lo que ha pasado en Colombia, lo que hemos aprendido en conjunto también con trabajo que se ha hecho con los reguladores, no solamente de México, también de muchos otros países. Efectivamente, es un trabajo mancomunado, no es un trabajo únicamente de unas entidades, se requiere un trabajo de, de todos los actores, de todos los que estamos involucrados en buscar de qué manera logramos que eso se pueda hacer. Veamos que hay unos paradigmas que hay que romper, eh, veamos también cómo el Ministro muestra que este cambio, de la forma como se viene eh, trabajando desde el punto de vista del usuario, el uso de los medios hace que se deba tener cambios de la manera como se debe trabajar. ¿Qué hicimos? Precisamente fue cuando empezamos hace cuatro años, preguntamos al Ministro, bueno, ¿qué hacemos? Ya tenemos claro que hay que eh, cambiar las cosas, pero ¿cuál sería esa manera? Primera respuesta cuando estábamos iniciando es, no, complicado, se puede demorar hasta el año 2018-2019, pero es cómo buscamos precisamente la manera de innovar y cambiar eh, esta forma de hacer las cosas. Y es lo que hemos logrado. Es a través de ese trabajo que, que inclusive para temas de, de cuarta generación hemos tenido cuadriplicado eh, el, el recurso de insumo básico que es el espectro para precisamente transmitir esa banda ancha inalámbrica en el país. Y ese trabajo mancomunado también ha permitido que eh, tengamos un reto en la televisión. Y es que tenemos una cantidad limitada de ese recurso en la que debemos lograr que no solamente la televisión analógica, la digital y los nuevos servicios de eh, banda inalámbrica estén funcionando. Todos exactamente en la misma porción y debemos precisamente eh, buscar que en un periodo de tiempo muy corto eh, se tenga ese plan de televisión que tenemos previsto desde hace años. Ese plan se espera que esté listo ahorita para junio de este año. Eh, mediados de, de junio, y a partir de bueno precisamente trabajar para definir cómo haces este trabajo de lo que tiene que implementar cada una de las eh, entidades del Estado. Oscar, muchas gracias. Eh, purificación. Aquí voy a volver contigo porque el ministro nos traía unas anécdotas de infancia y nos hablaba de Chespirito, de la carabina de Ambrosio, cachun cachón, rara, <laughs> y una cantidad de contenidos que efectivamente fueron permeando, digamos que, eh, todo Latinoamérica y. Ahora lo que tú nos muestras y, y lo que nos cuentas en tu libro y que también eh, de alguna manera desde el punto de vista legislativo defiendes es precisamente ese tema de, de la diversidad de los contenidos, de la diversidad de fuentes en el tema de, de producción audiovisual. Cómo nosotros poder hablar en América Latina nuevamente de fenómenos como ese que se presentaron con Chespirito, por ejemplo, cuando América Latina no está unificada en tema de estándares. México es ATSC, Brasil es Nip eh, Nipón. Colombia es europeo, ¿cómo nosotros poder poner a hablar a América Latina en temas tecnológicos, en temas regulatorios, cuando por un tema como el estándar nos vamos por todos por caminos distintos? Buena pregunta, pero yo me voy a ir primero por lo de las anécdotas infantiles de Diego. Generalmente yo empiezo mis conferencias en México diciéndole al público para que se sienta insultado. Todos somos cultura televisa. Y es que es una vergüenza que lo que exporten los mexicanos sean programas como Chespirito o La Carabina de Ambrosio o cualquiera de esas porquerías. ¿Sí? O sea, a mí me gustaría que me dijeran, oye, que se puede? Vimos un programa, qué sé yo, no sé, está bien, está bien que, está... que te guste. Yo estoy diciendo simplemente, si en Argentina les gusta tanto que hasta salió en, un, en una película, ¿no? Que aquí, aquí lo hicieron ¿no? cómic, te... aquí lo hicieron cómic. Bueno, digo, no lo dudo, digo, la verdad es que le pegaron. Digo, el Tigres Azcárraga indudablemente era muy bueno para eso del dinero. Y dice muy bien Diego. Y tenemos que entender, que el ecosistema era así, es decir, para producir contenidos se requería tener recursos y esos recursos solo podían conseguirse a través de la venta de espacios publicitarios y esos espacios publicitarios solamente podían ser vendidos si había una audiencia que estuviera efectivamente, ahora sí que, viendo y siguiendo y acompañando los programas de televisión que lleva efectivamente a la pregunta que se hace Diego y que yo creo que es una, una pregunta que nos deberíamos hacer todos aquí, que sin duda, desde el punto de vista de política de Estado, es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuál es el rol de la televisión pública? Que si la televisión pública debe o no debe de ser, vamos, una televisión que busque audiencia, a mí me parece que la pregunta es hasta estéril. Es obvio que busca audiencia. Tiene que buscarla porque si no, digo, esto de tener toda una programación para que no la vea nadie, pues no, no hace ningún sentido. Y el problema es que ahora la competencia va a ser mucho más intensa. Porque si antes decíamos, oye, tenemos todos esta, digo, estos canales de televisión abierta, además estos canales de televisión de paga que incluyen contenidos inclusive de programación de, de canales, por ejemplo, eh, como muy interesantes, y que digo, ya yo platicaba aquí con un colega nuestro hablando del History Channel, yo dije, oye, el History Channel, cuando apareció el History Channel, qué maravilla de, de canal, lástima que lo echaron a perder ahora con esto del el precio del, de la historia, ¿no? Pero es cierto, este mix del precio de la historia con canal, con alguna programación se vuelve, hace que... Me decía él que, as, que efectivamente hacía que el mismo episodio, el mismo programa que, este, que, que antes no tuvo éxito, tenga éxito, porque existe una curva, es decir, los que están pegados viendo el precio de la historia, un, unos gordos ahí vendiendo antigüedades en una tienda en, en, en eh, cómo se llama, en Las Vegas, ¿no? Pues digo, de repente pasa el siguiente programa y se quedan pagados, pegados, porque hay esto que se llama la curva, en donde tú automáticamente, el, el, que está, el, el auditorio que está viendo esta programación automáticamente se ve conectado con la siguiente programación y se queda ahí, juqueado. Por cierto, es una, una estrategia que usa mucho Televisa, generalmente pone a su telenovela cumbre a, a, en un horario que automáticamente empata con el del noticiario principal y termina unos días dos minutos antes, otros días dos minutos después, para que la gente no sepa qué horas tiene que apagar la tele o cuándo la tiene que prender. El hecho es de que el, la pregunta que aquí nos tenemos que hacer todos es, fíjense nada más lo que sucede. Si hoy la televisión pública, que existe esta televisión pública, eh, resulta que tiene un problema de audiencia. Imaginémonos cuando haya multiprogramación con todas estas nuevas estaciones y además toda la televisión por internet que nos va a llegar. La pregunta es, ¿quién va a ver los canales de televisión pública? A menos de que se vuelvan canales interesantes que tengan un interés y la gran pregunta que se tienen que hacer todos, canales públicos o de paga, es qué va a pasar cuando haya tanto contenido allá afuera que no sepamos qué ver. Excelente esa pregunta que nos dejas ahí en punta, eh, purificación. Y ministro, quiero que, que sigamos con la disertación que nos estaba presentando. ¿Cuál entonces es el rol del Estado? Ya que también nos lo estaba planteando purificación en todo este fenómeno. Pues el rol del Estado hay que verlo de diferentes... Eh... Eh, áreas, ¿no? primero el Estado como regulador, o sea, hasta dónde va esa facultad de regular y si técnicamente se puede regular algo. Segundo, el Estado como promotor de una industria, porque yo creo que hay preocupación mundial en todos los estados, en todos los países de que obviamente haya contenidos locales, contenidos que afiancen nuestras culturas, nuestras tradiciones y cómo hacemos para, como dice en ese mundo de contenidos. Hacer que esos, eh, los, nuestros, los contenidos que, que muestran nuestra cultura, que enseñen nuestros valores, compitan con esa cantidad de contenidos que yo no tuve cuando crecí. Entonces, es, es, es un reto gigante. Pero también en el cómo promover una industria local. Eso es muy importante, que los contenidos se hagan localmente. Porque, puri, ya no consumimos Chespirito, ahora consumimos Yuya. No, para los colombianos no saben Yuya, Yuya es eh, una de las mayores series de televisión en, en YouTube con millones de seguidores en América Latina. Pero esperamos que nosotros consumimos Yuya y ustedes consuman adultos contemporáneos que es la colombiana que está también creciendo en la red. Entonces, estamos, pero, pero es una muestra clara de que las fronteras desaparecen. Entonces el rol del Estado ya cómo promuevo que haya una industria, una industria de producción de contenidos y para, para, para que existan esos contenidos tiene que haber un ecosistema y el ecosistema tiene que dar dinero otra vez en el tema o sea, si antes era se pagaba por la publicidad y hoy en día, YouTube ¿cómo se paga? si yo no pago nada por YouTube o por Gmail entonces, eso, eh, entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Eh, hoy ¿qué está pasando? pues claro, uno Puri y yo dimos una pelea hace muchísimos años sobre la balanza cambiaria de Estados Unidos con América Latina en el mundo de las telecomunicaciones. América Latina recibía mucho dinero en los 90 por las llamadas de, de, de voz que se hacían desde Estados Unidos hasta América Latina. Teníamos un superávit buenísimo de toda América Latina y los americanos pues eh, tomaron varias medidas internacionales y nos quitaron ese dinero, pero hoy en día la balanza se volteó totalmente. Somos los latinoamericanos los que le pagamos millonadas a Estados Unidos por el mundo de la tecnología y sobre todo por los contenidos hoy en día. ¿Por qué? Porque el ecosistema está concentrado en Estados Unidos y ese ecosistema no está fluyendo a América Latina. El dinero no está llegando a América Latina y si no hay dinero en ese ecosistema de América Latina, no va a haber quién pague por la producción de los contenidos. Ok, ministro. Y Oscar, volviendo entonces al tema de este planteamiento de ecosistema, del rol del Estado. Eh, ¿Cuál es el rol desde los organismos como Agencia Nacional del Espectro, que en alguna medida regula el uso del espectro, junto con Comisión de Regulación de Comunicaciones, Autoridad Nacional de Televisión? ¿Cuál es ese rol? Sí, ese rol precisamente, como, como plantea el ministro, es desde diferentes puntos de vista. ¿Qué hacemos nosotros de, desde el punto de vista tecnológico, que es lo que hace la entidad? Es asegurar que se cuente con el recurso, con el insumo para poder tener acceso a, a esto desde cualquier lugar del país. Eh, ¿Qué pasa? Efectivamente, en el caso de Colombia estamos eh, con una geografía bastante compleja, es atravesada por tres cordilleras que hace que sea muy complejo desplegar cualquier tipo de red, cualquier tipo de tecnología en el país y definitivamente si queremos llegar rápidamente a la totalidad de, de municipios de 1078 municipios que tenemos en el país, pues no es posible con una red alámbrica, no es posible llegar precisamente o con fibra o con cable, con otro tipo de tecnología es necesario hacerlo de manera inalámbrica y es ahí donde estamos trabajando fuertemente. Es ahí donde tenemos que innovar y buscar precisamente mecanismos a través de los cuales podamos llegar más rápidamente a ese tipo de implementaciones. Y es dentro de ese proceso el, el acuerdo que hacemos con los diferentes países a nivel de las Américas, a nivel, a nivel de la Organización de Estados Americanos para lograr tener ese tipo de, de conectividad. La, la pregunta anterior se hablaba de que cómo hacemos, a pesar de que tenemos diferentes estándares de tecnología, realmente ese estándar es simplemente un mecanismo para llegar. Lo importante es que es inalámbrico para llegar más rápidamente. Digo, aquí no es una barrera, ¿qué pasa? Complica algunos temas técnicos, de pronto tema de costos de equipos, pero más allá de eso no es una barrera, simplemente es un mecanismo para poder llegar directamente al usuario. Purificación en México y gracias, Oscar. Eh, viene promoviéndose de un tiempo para acá el programa de México Conectado, que de alguna manera es algo muy parecido a lo que entonces entenderíamos nosotros viene haciéndose en Colombia masificar el acceso a Internet, llevarlo a regiones, eh, digamos que distantes de los grandes centros urbanos. Eh, ¿Eso realmente, con la realidad regulatoria hoy en México, eh, tiene algún tipo de factibilidad para combatir, como en el caso de Colombia nos lo planteaba el ministro, con los índices de pobreza del país? Yo espero que pueda obtener mucho más información de Diego ahora que, 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 ten, que termine este foro, pero bueno. Eh, en esta revolu revolución que estamos tratando de, de insertar en, en, con esta reforma constitucional que fue aprobada hace un año y que hoy estamos actualmente en estos momentos, se están negociando las leyes secundarias que ya van a dejar la lista, se establece algo que la verdad es tremendamente ambicioso y que yo hasta la fecha no conozco ningún país que lo haya hecho. Y es el que efectivamente México como Estado dice que nosotros tenemos que ser garantes de que eh, las tecnologías de la información lleguen a toda la población, no importa dónde estén. Y que para ello, no solamente porque además tenemos el grave problema de que así como tenemos un grupo de medios masivos de comunicación, que es Televisa, que es un monopolio, a pesar de que se quieren ostentar como duopolio, pero bueno, al final de cuentas, pues, tenemos otro problema. Tenemos a un monopolio de las telecomunicaciones tradicionales que es teléfonos de México o a través de con su subsidiaria Telcel, el grupo América Móvil, que aquí ustedes lo tienen como claro, en donde al final de cuentas lo que estamos viendo es que <coughs> lo que es Latinoamérica, eh, vamos, esta ya no es una guerra, esta ya no es una guerra en, por país, es una guerra en, precisamente a nivel continental. Ya hay dos grandes conglomerados. Que dependiendo de cada país se asocian o se alinean con unos o con otros. Y uno por un lado es sin duda el grupo el de América Móvil, propiedad de Carlos Slim, que tiene a Telmex y a Telcel, y que en México no puede prestar servicios de televisión ni de paga ni abierta, porque tiene a Televisa que les ha puesto el freno. Y por el otro lado está Telefónica, y esto a nivel de toda América Latina, que, que son los grandes competidores en toda América Latina en todo tipo de servicios. Y lo que estamos viendo es que entre los dos están viendo cómo se reparten el pastel. La pregunta que nos deberíamos hacer, y creo yo que esta es una pregunta que nos deberíamos hacer en toda América Latina, es si nosotros debemos o pensamos que en nuestros mercados deba de haber exclusivamente dos grandes jugadores, que sean entre ellos los que se dividan los mercados. Y esa es realmente mi visión. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, con esto que estamos tratando de implementar en México? Queda muy claro que todo lo que es el backbone de Internet en México está en manos de teléfonos de México, de Telmex, de Carlos Slim. Si un día Carlos Slim se levanta de malas, desconecta el backbone y nos quedamos sin Internet. No hay nadie más. Entonces el Estado tiene que construir una alternativa, tiene que haber una redundancia, tenemos que tener otra red troncal que comunique a todo el país. Y esta es la gran oportunidad, porque si a esa red troncal le, primero, la licitamos y entramos en una asociación público-privada en donde el gobierno pone no solamente todos los derechos de vías de carreteras federales, los cables de guarda en las torres de alta tensión, eh, los, la, en, las, en las ferrovías, etcétera, etcétera, para que se hagan tendidos de fibra óptica. Hacemos hubs en donde las redes se interconecten, nos traemos el contenido para que queden esos hubs en lugar de tener que irnos a Estados Unidos y podamos ob obtener el contenido y que no, no todo el contenido, resulta que si, si yo de la Ciudad de México quiero algo este, de un sitio en la Ciudad de México, me tengo que ir hasta Tijuana y regresar porque resulta que todo se va allá arriba porque Telmex no tiene interconexión o las redes de Internet no están interconectadas en México, sino están interconectadas hasta Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿y por qué no hacer algo como un hub de hubs para América Latina? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no de alguna manera? tratar de implementar una política regional que creo que se estaba tratando de hacer, por lo menos se estaba haciendo cuando yo fui subsecretaria hace unos años a nivel de Centroamérica y en donde Colombia empezaba también a participar. ¿Por qué es que tenemos que irnos todos a Estados Unidos haciendo que todos los recursos se vayan a Estados Unidos y que nosotros estemos dependiendo inclusive en términos de seguridad de la información yo, yo quiero, de este país. Yo quiero aprovechar eso que estás diciendo, Purificación, porque quiero ligarlo un poco con lo que estaba mencionando el señor ministro, pero antes, antes quiero ir con Oscar. Eh, muchas gracias, Purificación, te tengo ahí como con la maraca vaya y acá. <laughs> eh, eso que planteas tú de la concentración de eh, prácticamente la red en operadores, en dos operadores claramente en toda América Latina, eh, hace que me vuelvo un poco en un tema que estábamos viendo en otro de, de los programas de esta serie y tiene que ver con la neutralidad de la red. Y yo, a manera de conclusión, de una manera un poco atrevida incluso, eh, les, les propuse a los, a los invitados que nos acompañaron en ese programa que si podíamos pensar no solo de la neutralidad de la red, sino incluso de la neutralidad del espectro. Eh, ¿Cómo nosotros podemos, eh, Oscar, eh, hacer o seguir haciendo uso de un bien que es común a los ciudadanos de un país? sin tener que andar comprometiéndolo con intereses económicos. ¿Cómo desde la Agencia Nacional del Espectro velar porque eso sea patrimonio de la nación y que efectivamente no sea aprovechado para intereses particulares? Yo creo que el reto es importante y es muy asociado precisamente a cómo evitar que esté eh, únicamente en dos empresas eh, concentradas, no solamente en el espectro, sino en el mercado de, de las telecomunicaciones. Se ha logrado algo importante en el país y efectivamente tenemos ese, ese mismo efecto. Eh, al igual que en muchos otros países de Latinoamérica, y se ha logrado a través de las subastas que hemos venido eh, haciendo que haya más competencia en el país. Eh, en el pasado teníamos efectivamente eh, tres operadores de tercera generación y con las subastas que hicimos el año pasado tenemos en ese momento 10 operadores de cuarta generación. Esto es que tenemos siete que están operando eh, pues con redes propias y hay tres que son operadores virtuales. Entonces, un primera, una primera manera, una primera forma de hacer que no haya esa concentración y que económicamente se vaya a ver perjudicado el usuario. ¿Por qué razón? Porque tenemos los efectos directos de la competencia, reducción de tarifas, eh, mejores servicios y lo que estamos buscando, masificación de la banda ancha inalámbrica. Al igual que nos pasó cuando entró en nuestros países hace 20, 25 años, eh, los teléfonos en los que era un costo muy elevado para tener los servicios de voz y que poco a poco fue disminuyendo ese, valor, ese costo, esas tarifas, igual se está haciendo, y creo que se ha venido logrando, que se vaya disminuyendo ese valor de conexión de banda ancha e inalámbrica para datos. Yo creo que la neutralidad es necesaria, es obligatoria, y adicionalmente es la razón de ser de cualquier servicio en ese momento. Si no se cuenta con esto, eh, lamentablemente el costo para desarrollar cualquier red sería mucho más elevado y no tendría mucha salida. Esto eh, ha hecho que internacionalmente... Muchas tecnologías que de pronto no cumplen con esta necesidad vayan siendo sacadas, eh, dejándose de lado frente a otras alternativas que hay disponibles. E ese por un lado. Y el segundo, yo lo veo desde el punto de vista de cobertura. Veamos también la historia en el, en el país, igual que ocurre en mucha, muchos otros países latinoamericanos. Se han demorado en eh, cualquiera de nuestros países 18, 20 años en llegar a coberturas cercanas al 90% de las poblaciones que tenemos. Efectivamente, se va a encontrar que siempre van a haber un porcentaje, un 5 o 10% de localidades que no va a ser rentable para el operador entrar allá. Entonces, desde el punto de vista regulatorio es cuando entramos nosotros a asegurar que se llegue al 100% de las localidades. Y no es que esperemos otra vez 18 o 20 años para que tengamos servicios de datos inalámbricos, sino es ahí donde entramos para obligarlos para que tengan, eh, dentro de las condiciones de participación, la obligación de llegar a la totalidad de las cabeceras, totalidad de los municipios en, los pa en el país. Y de esa manera precisamente estamos buscando que no haya esa afectación a los usuarios y en general para las redes en el, en el servicio. Eh, ministro, vuelvo con, con lo que quería mencionarle y, y con lo que le di paso a Oscar, que tiene que ver con el tema de la neutralidad. Usted nos ilustraba un poco sobre el caso de Adulto Contemporáneo, una serie que particularmente yo veo. Eh, México también tiene otros ejemplos más allá de Yuya. El pulso de la República es un hit en, en YouTube. Eh, pero viene el tema de... Precisamente la neutralidad en la red. Y en este momento cuando nosotros nos vemos abocados a la discusión que, por ejemplo, en Estados Unidos se está enfrentando a Netflix y a Verizon cuando dicen, oiga, yo necesito más capacidad para que mis clientes puedan acceder a mis contenidos y terminan negociando una tarifa preferencial, ¿eso no es un poco como manipulación del mercado y manipulación de, de lo que tiene que ver con precisamente la red de datos? Bueno, efectivamente en el mundo hay, con este nuevo modelo hay tensiones obviamente tensiones para, para seguir capturando más clientes, capturando eh, hoy en día más información sobre sus clientes que lo, lo, lo más valioso. Y viene el debate en de neutrality, que en el mismo Estados Unidos pues, ha ido cambiando de posiciones por diferentes eh, decisiones de, de autoridades, de las cortes. Eh, la verdad es que eh, la neutralidad de red eh, depende, porque la gente cree que la neutralidad de red los que no saben de este tema creen que es que eh, le, si no hay neutralidad de red se van a violar los derechos de las personas y el debate en Estados Unidos no tiene nada que ver con eso tiene que ver es, es efectivamente cómo la industria de contenidos ayuda a financiar la expansión de la infraestructura y ese es realmente el debate entonces eh, y y yo lo voy a decir aquí abiertamente, así mis amigos de Facebook y de Google, que los quiero mucho, eh, me critiquen. Aquí tenemos un plan para masificar la tecnología y estamos llegando con fibra óptica y con banda ancha alta velocidad al 100% de los municipios del país, haciendo grandes inversiones. Estamos conectando al campo colombiano con más de 7 mil centros comunitarios de Internet rural. Eh, estamos expandiendo los servicios de cuarta generación en todos los municipios del país. Y eso es inversión en infraestructura, inversión muy fuerte. ¿Y es quién las hace? Los operadores de telecomunicaciones. En un escenario de competencia, como Oscar dijo, hay muchos invirtiendo. Y digo, oiga, y los señores de Facebook y Google, ¿cómo me están ayudando a mí a lograr esa meta? No entiendo cómo. Porque los señores de las telecomunicaciones, esos están poniendo su platica ahí y están poniéndolo en torres, en fibra óptica, en servidores, en todo eso, ¿sí? Y los señores de Google, ¿qué? Cogen el dinero aquí con América Latina y se lo llevan para Estados Unidos. Esa es una pregunta. Y el debate de net neutrality y el debate del ecosistema digital no es un debate nacional, es un debate internacional. Es un debate internacional. Porque hoy en día lo que está pasando es que estamos los latinoamericanos es, el, es lo que yo llamo el efecto hood Robin no Robin Hood <laughs> sino Ruth Robin o sea no, no nuestros pobres. pobres latinoamericanos alimentando el escenario de los, de, de, del desarrollo de contenido de Estados Unidos y, y interesante y ahora yo, sí sé, yo también te, tengo te, tengo soluciones al problema oh, claro ok excelente una última ronda en la que quiero que en dos minutos eh, Procuremos sintetizar un poco purificación, Óscar, señor ministro, de entonces con estas implementaciones, con estos avances, con la liberación del de segmento superior del de espectro para la masificación de banda ancha móvil, con la implementación de televisión digital terrestre, con el estímulo a las industrias culturales y creativas en temas de contenido, eh, ¿qué nos depara en el futuro próximo? Purificación a la luz eventualmente, por ejemplo, en el caso tuyo, de lo que ves regulatoriamente en México. Bueno, yo veo esto como una oportunidad. Efectivamente, el que el Estado mexicano se haya comprometido a concluir con la transición a la televisión digital terrestre para el 31 de diciembre del próximo año, o sea, del 2015, eh, significa que tenemos que entrar con un subsidio directo a lo que son los dispositivos, a las pantallas, a través de los cuales van a poder precisamente ver esto. Y lo podemos hacer a través de las cajitas estas decodificadoras, es decir, entrándole a la chatarrización, o podemos hacerlo dando o subsidiando pantallas digitales que efectivamente nos sirvan como ventanas de acceso, ahora que el Estado también va a tener que ofrecer acceso e infraestructura de banda ancha para acceso a Internet. Entonces ya tenemos las pantallas que se podrían conectar a esa red que el Estado tiene que cubrir. Entonces, con una misma medida estamos satisfaciendo, satisfaciendo al menos... Dos de los grandes objetivos, que es una, la transición a televisión digital terrestre para que haya mayor pluralidad. Y dos, el acceso a Internet, que es fundamental. Eh, pero además, eso trae consecuencias en términos de ahorro de energía, trae consecuencias en muchas otras áreas que creo que no se contabilizan. Yo lo veo como una gran oportunidad. ¿Significa gran derogación de recursos? Sí. Y esto... Pone en entredicho, por ejemplo, si tenemos que seguir subsidiando la televisión pública en México o si la televisión pública debe de alguna manera de generar o ser autosustentable. Y yo creo, conjunto con, con, con Diego, que no debería ser así, porque si vamos por rating, estamos jodidos. Digo, bueno, como, como dice el tigre, el tigre Ascarga decía sí, algo así como que yo hago televisión para los jodidos. Y bueno, entraríamos, seguiríamos en esto, ¿no? En lo estamos jodidos. Pero lo que sí te puedo yo decir es que, la televisión pública tiene un reto enfrente y es cómo le va a hacer para subsistir, porque los recursos de los estados son muy escasos y no sé cuánto tiempo vaya a durar el que se les esté subsidiando como se le ha venido subsidiando hasta ahora. Muchísimas gracias, purificación. Oscar, dos minutos. ¿Cómo hacemos para maximizar ese bien de la nación que es el espectro? Yo creo que hay varios elementos para tratar de, de, de resumir. La primero... La primera que veo es que realmente vamos a tener una convergencia en el sentido de muchas veces hay limitaciones, restricciones para tener acceso a tecnología. Y el hecho de que tengamos ya esa posibilidad de tener esa tecnología a unos costos mucho más bajos, que realmente va a permitir que se pueda masificar, entonces vamos a tener una real convergencia. Porque lo hemos hablado mucho y está en papel y está como que va a pasar, va a pasar, pero realmente no lo hemos visto porque seguían muchas barreras para llegar a esa tecnología. Entonces yo creo que es la primera que, que va a ocurrir en ese sentido. La segunda es el efecto real de la competencia y es de qué manera va a cambiar el mercado. Pasa en México, pasa en Colombia, en la que algunos operadores tenía más del 60% de mercado y ya viene cambiando y estamos haciendo todas las gestiones para que esto se modifique. Entonces, ¿qué implica? Pues que efectivamente, como usuarios, vamos a tener el resultado de tener más acceso a servicios, a nuevas aplicaciones, a otra cantidad de cosas, además de la reducción de tarifas que tienen asociados con esto. Y eh, yo creo que pues ese resultado sería el evidente que veríamos y quisiéramos como usuarios tener para que se mejore, mejore la calidad de servicio, eh, no solamente en televisión, sino también en servicios móviles de banda ancha. Oscar, muchísimas gracias. Y señor ministro, finalmente, en dos minutos. Cómo hacer para que todas estas iniciativas de Vive Digital, del de desarrollo de aplicaciones de Appsco, de incluso esas aplicaciones que ya está desarrollando Mintic y que está apoyando para interacción a través de televisión digital terrestre con organizaciones o con organismos del Estado no mueran en el, en el corto plazo, que realmente continúen como una política de Estado. Bueno, la verdad es que eh, lo que tenemos que promover es es la consolidación de ecosistemas. Eh, de, de innovación, porque es que ya, ya, ya el tema no es únicamente hacer los contenidos, es que viene todo el tema de la interactividad, por ejemplo. Eh, entonces, tenemos que fomentar que haya ecosistemas. Eh, y, y los ecosistemas exitosos son los locales. Hoy en día, en el mundo de las TIC, en el mundo que incluye los contenidos, ya no es, no es Estados Unidos que compite contra China o contra Alemania o contra eh, España es el Silicon Valley que compite contra Boston o contra Shenzhen o Shanghai o contra Guadalajara. Eh, y esos ecosistemas son locales. Y un gran ejemplo, para mí el mejor ejemplo de América Latina es Guadalajara, que están haciendo un, un gran, gran trabajo en consolidar ese ecosistema, un ecosistema que en el mundo de las TIC está exportando hoy más de 24, 24 billones de, de dólares. Eh, y, y que es un ejemplo de que tiene que hacerse así y, y tiene que estar liderado además por el sector privado. El sector público lo que tiene que hacer es promover que eso se dé, pero el liderazgo es clarísimo en el sector privado, como se está viendo en el caso de Guadalajara. Purificación, mil gracias, señor ministro. Muchísimas gracias, Oscar. Muchísimas gracias al público que nos acompaña aquí en el foro del Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana y a quienes nos acompañan a través del Canal Universitario Nacional Zoom, del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara con sus señales Canal 44 en México y Canal 31.2 en Los Ángeles y a través de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Muchísimas gracias. Estamos en el sexto foro internacional de televisión, 60 años de la televisión en Colombia, experiencias, retos y perspectivas. Descarga gratuitamente la aplicación, ingresa el código Morfosis y recibe durante el 27 y 28 de mayo hasta dos viajes gratis por 20 mil pesos, promoción válida únicamente para usuarios nuevos.